Or in, uh, in, uh, in, uh, in uh, Istanbul or in Cairo, this one million people gather, we are all ecstatic and so on. This means nothing to me. I think that a real revolution is, happens the day after, or the morning after, as they say, after you awaken from being drunk the real revolution, and it's very difficult to achieve, is after all these upheavals, ecstatic uh, elements, when life returns to normal, everyday life, how do ordinary people feel the change? and i always, i will mention it today in my talk, i like this example. i hope many of you saw that film, which was popular with some leftists, uh, v for vendetta. And

Good guys win, let us say. Don't we have here maybe the greatest tragedy of the 20th century? You remember what happened with Syriza? They won the referendum. Next day they made the compromise. And I don't blame them in the sense of traitors and so on. They saw that they really cannot do anything. So again, I hate this idea of revolution, you know. Things are stable, boring, and Vsakih nekaj let potrebujemo nekaj velikega dogodka, navdušenja, ekstazije itd. To me ne zanima. Najpomembnejši vidik revolucionarnega procesa je zame sprememba vsakdanjega življenja. In tukaj, čeprav to ni bila prava revolucija, imam celo določeno sočutje do gibanja 1968 v Franciji in Evropi. Okay, v redu, socialna revolucija je propadla. But listen, many things nonetheless passed into the daily life. Just think about what we have now, like you have it in Madrid, in all big cities, pride, pride parades, gay parades and all that. Or the different way we treat women. Are we aware that as an effect of sixty-eight, we are not allowed, at least publicly, we are all maybe male chauvinists privately, but publicly, we are not allowed to talk in a certain vulgar way about women. it's not so much that it's prohibited, you appear as an idiot if you do. so you see, this is, i think, especially important today, because remember, occupy wall street. okay. Big thing, but then it disappeared, and we will see what will happen out of it. Just my idea is forget about this 19th century, even more than 20th century metaphor. You know, revolution, thousands on the street, barricades. That's relatively easy to do. The problem is what happens afterwards, and that was for also the tragedy of the October Revolution. Lenin once wrote it. You know when.

Z današnjim govorom, z nenavadnim naslovom, Prosba za birokratski socializem. Mislim, da so te majhne predpise vsakdanjega življenja pomembni za navadne ljudi. To bi moralo biti revolucija. Morda vas bom presenetil, ker moj primer ne ustreza temu, o čemer sem govoril. Imam preprost, nedvoumni odgovor.

Sodobna svobodna republika, kot je like Francija. In to je bilo, mislim, morda še pomembneje kot francoska revolucija. To je francosko revolucijo spremenilo v resnično univerzalno dogajanje, ki ga je podpiralo celo črnsko suženjstvo, ki se je uprlo. Mislim, da je le s revolucijo na Haitiju uh, postala francoska revolucija univerzalna. World historical event. Because, you know, there was a wonderful scene because, typical, uh, Jacobins were good. They immediately recognized Haiti as a free state and so on. And when Haiti delegation came to Assemblée Nationale, Jacobins greeted them and said, look, they are no less French citizens than us, they are totally equal. Then Napoleon came and he immediately sent an entire army there to kill them all. Napoleon said, this slave rebellion is such a horrible thing that all have to be killed, children, women included, and new slaves imported. Then a miracle happened. This was Napoleon's first defeat. Slaves won. But, you know, which is for me one of the most beautiful revolutionary scenes. When the French army, in which there were many Polish soldiers who fought for Napoleon, when they were progressing towards the black army on Haiti, they heard certain songs. They thought, oh, this must be some primitive tribal songs. When they came closer, they were shocked to discover that the slave army was singing Marseillaise. And then a beautiful thing happened. Many French soldiers, mostly Polish, of Polish origins, simply changed sides. They said, sorry, we are not here fighting on the right side. They changed sides, and the revolution won. This is, for me, a clear example of, OK, later it turned bad, but because France and all white colonizing countries put terrible pressure on Haiti. You know that even the most liberal part of american revolution, for example, thomas jefferson said, toussaint l'ouverture is not a human being, he is a beast, and so on. they went too far. so, i still am maybe an old romantic here. i would say the haiti revolution. and they, uh, then they established their own republic. they wanted it to be a black state, but they didn't want to be racist. and you know, there is a paragraph in the Haiti Constitution from 1804. You know how it says? He says, it says this paragraph. Isn't this wonderful paradox? Haiti is a black republic. So all citizens of Haiti, independently of the color of their skin, are black. It's a wonderful, crazy formula. You know, this was. <coughs> Sorry. <coughs> This was an event which always fascinated me, and how the whole effort of France, of England, United States was to make it sure that it will fail. Because you know, decolonization was OK if you do it slowly, in a liberal way, But there that black people simply rebelled, but on behalf of white white values, French revolutionary values, this was too much for us white people. So again, if you ask me for one revolution where I really get enthusiastic, it's Haiti. I will take a real one and I will stay with my example, to Toussaint Louverture. You know what happened? He ran when Haiti won. He ran very successfully the Haiti state. He blocked all racism against the white. He made it sure that production of sugarcane mostly went on. Then the French did something inexcusable. They, under the pretext of some negotiations, when he, trusting the French, came to their military some unit I don't know, they arrested him and put him in a cold castle somewhere in uh, French Alps, and he died there soon. And then things went wrong in.

praktičen revolucionar, vendar je kljub temu Franz Fanon. Ker je z njim enako. Nikoli ni bil za to idejo, da imamo svojo lastno avtohtono kulturo, da se moramo vrniti k našim koreninam in tako naprej. To je izrazil čudovito in danes ga politično korektni liberalci ne marajo citirati, veste, ker je rekel ne. Govoril sem z njimi, moji partnerji v dialogu niso stari črnski modri ljudje, ampak Hegel, Lacon, Sartre in tako naprej. Ali ni to lepa stvar, ki združuje najboljšo evropsko filozofijo svojega časa, poznih štiridesetih in petdesetih let? To pomeni, da Hegel, Sartre, Jacques Lacon in še nekateri drugi združujejo to z dejanskim revolucionarnim sodelovanjem. she was, i think, something that's so dramatic that even today, although this new politically correct, liberal, multicultural left, left they try to appropriate fanon, but it doesn't work. you know, they always have, like, they are disturbed because on the one hand, he doesn't want this particular identity. we blacks are something unique, whatever. he immediately saw that this is just a reversal of white racism but at the same time it's problematic today how he didn't want to renounce violence and i think this is also important today to demystify the question of violence the point is not just to begin, start killing and so on but i think my first rule is that when we talk about violence we are back to where i began daily life you know we should not limit violence just to the big moments when there is street fighting. What uh, something happens, but we identify violence with change. But what about violence which is needed at the micro level, just for the thing to go on the way they do? And uh, again, uh, Franz Fanon saw this very clearly. Okay, then my third name would have been. But for a very specific reason, not so much what he did before, but the last years of his life, Lenin. His utter despair. He saw there is no chance for socialism, what can we do? And he really wanted to do something totally different from Stalin. I'm not saying that he was not tough, almost dictatorial, but he didn't have any illusions. He openly said, for in a way which sounds strange for us today he says in 1921 or 2 i think he says our situation is hopeless and forget about socialism all we can do is to bring a little bit of civilization western modernity to russia and to do it in a more efficient way than through classic development of capitalism this is what i like in lenin that he didn't have this big plan, ooh, the first socialist country. He was totally desperate, but he didn't lose nerves. He still saw, for, saw an opportunity to do something in a totally unique way. A true revolutionary, his colors are shown when everything is desperate, when you think there is no way out. That's why, although I have big problems with Mao Zedong, but I absolutely like his, one of the most famous saying by Mao, you know, there is great disorder under heaven, so the situation is excellent. You know, that's the true revolutionary attitude. Well, revolution, of course, physically means that things turn around, and therefore, no, no matter how tyrannical a system, it can change. And the process of the people's will to be free in every period of history is non-stop process that keeps coming back. so anyone who thinks they've created a permanent structure of suppression and exploitation, it's just in the passing. revolutions are permanent. but i think for me the most important revolution is the quiet one that goes on every day, where people find creative ways to stay free, where women find interesting ways to stay free of patriarchy and not be violated and oppressed where um, every society in its different times has found ways to overcome dictatorships and fascisms and intolerance many his histories have erased big revolutions india had a big revolution of buddhism there was a time where buddhism and compassion was the most important religion and then came the onslaught of brahmanism casteism and all the hierarchies but again, Buddhism is becoming so popular, I'm told that 91% Chinese are now Buddhists. Um, our own freedom movement has been a very big inspiration for me, very big inspiration. And I think all the workers' rebellions against injustice, the peasant rebellions against exploitation, these are important revelations. I think nature. Nature is the biggest rebel for me. Because when I studied the green revolution, I found the plants were saying no to the chemicals. They were logic. Today, antibiotics are assaulted. The bacteria are saying we'll be resistant. The GMOs, the Roundup, the glyphosate is killing everything green. And the weeds are becoming resistant and saying we will not be wiped out. So, nature's power to resist is a very important part. For me, it's been a very big. Inspiration. For me, the big inspiration has been women. The women of Chipko, who said we are going to hug the trees, the women fighting dams and rivers, the women still fighting in the city of Bhopal. So, the women's revolutions, nature's revolutions, not too talked about in the patriarchal histories. But I think for the future, the lessons of how we will live on this planet without wiping ourselves out will come from these two revolutions. Bueno, es una experiencia histórica incomparable. Tuve la oportunidad de vivir en el tiempo histórico en donde esa experiencia impregnaba hasta el último confín de la vida. Y entiendo por revolución un drama histórico que se genera en los siguientes términos. En primer lugar, hay una ruptura, un acto instituyente, una irrupción de algo igualitario. Una parte que había quedado excluida del orden dominante perdón, se vuelve eh, precisamente la que dirige el proceso colectivo. Ese es el momento, vamos a decir, más imprevisto, más contingente de la ruptura revolucionaria. Y luego está el momento fatal, el momento de institucionalizar ese momento. La revolución siempre y ahora que se cumplen 100 años de la revolución rusa se podría ver el ejemplo está el momento de todo el poder a los soviets es el momento de la irrupción igualitaria imprevista y contingente y luego la institución del partido la dictadura del proletariado la centralización del estado es decir entiendo por revolución esta secuencia en donde hay que jugar esta suerte de fatalidad histórica, un acto instituyente que tiene que seguir siendo un legado, que lo tenemos que seguir indagando, porque al fin y al cabo la historia de la humanidad es otra cosa que la historia de los campos de concentración, gracias a esa irrupción igualitaria, que luego se tiene que institucionalizar. Y el problema es que aquello que institucionaliza ese momento constitutivo, ese momento fundante del acto instituyente, no siempre está preparado para alojarlo. En muchos casos la institución sofoca, mata, aniquila lo que había sido el acto instituyente de la revolución. Ese es, me parece, el drama histórico que la experiencia singularísima de la revolución una y otra vez ha desencadenado en su destructura interna en las distintas revoluciones históricas del siglo XX. Yo pienso que el momento instituyente, como dije antes, el momento de la ruptura, el momento en donde una parte que estaba excluida del sistema de denominación toma su lugar, siempre fue muy importante, tanto en la revolución rusa, con el poder a los soviets, en la revolución china, en la revolución cubana, en la antigua Comuna de París. Pero ahí no tengo más remedio frente a tu pregunta que remitirme a mi condición de latinoamericano. Hay un texto de Kant. ¿Qué significa la ilustración donde él dice que el signo de la revolución francesa fue para él un afecto? Y sabemos que Kant siempre tenía reservas con respecto a los afectos, que fue el entusiasmo. En Latinoamérica el entusiasmo fue la revolución cubana. Marcó, vamos a decir, más allá de las valoraciones que hagamos de esto, eh, marcó a fuego todas las experiencias políticas. Que se generaron entre los años 60 y 70 y de las que fui contemporáneo. Yo pienso que el momento instituyente, como dije antes, el momento de la ruptura, el momento en donde una parte que estaba excluida del sistema de denominación toma su lugar, siempre fue muy importante, tanto en la revolución rusa, con el poder a los soviets, en la revolución china, en la revolución cubana. En la antigua comuna de París, pero ahí no tengo más remedio frente a tu pregunta que remitirme a mi condición de latinoamericano. Hay un texto de Kant que significa la ilustración, donde él dice que el signo de la revolución francesa fue para él un afecto, y sabemos que Kant siempre tenía reservas con respecto a los afectos, que fue el entusiasmo. En Latinoamérica, el entusiasmo fue la revolución cubana, marcó, vamos a decir, más allá de las valoraciones que hagamos de esto, eh, marcó a fuego todas las experiencias políticas que se generaron entre los años 60 y 70 y de las que fui contemporáneo. Bien, yo creo que revolución ahora mismo significa entrar en una senda de transformación política, económica y social. Es decir, no se trata... De un gran acontecimiento, eso es lo que ya desde muchas voces estamos diciendo en el, en el siglo XXI, aunque pueden darse esos a, a grandes acontecimientos que te giren el volante y entremos en esa senda transformadora. Una senda que tiene mucho que ver con la democracia real, que es algo de lo que vengo precisamente a hablar en la conferencia de hoy, y una democracia real que tenga compatibilidad con unos seres reales. Esto es de lo que quiero hablar. Tenemos que comprendernos como seres humanos completos e incompletos, reales, para entrar en esta, en esta idea de democracia real. Y esto tiene que ver también con una democracia en las empresas, en lo laboral, en lo privado, no solo en el espacio público, no solo una democracia representativa o una representación que podamos adjetivar como democrática, sino también otras formas de democracia más directa o de democracia económica. Todo esto tiene que ver con pequeñas victorias que nos van introduciendo en esa senda, no, no grandes victorias que a lo mejor van acompañadas de derrotas menores, pero todo bueno, pues en ese, en ese avance hacia la transformación que yo creo que tiene que ser verde, tiene que ser anticapitalista, tiene que ser feminista y sobre todo tiene que ser democrática ¿no? A mí me gusta mucho un concepto de Seldon Wolin que se llama democracia fugitiva, es decir, hay democracias que solamente hemos conocido en momentos fugaces de la historia. En cuanto han aparecido han sido perseguidas, han tenido que huir y han tenido que escapar y se les ha dado duro. ¿no? Aquí hay dos que a mí me resultan significativas, son muy fugaces, pero lograron aunar algo que a mí me parece fundamental, que es la idea de una transformación socialista, una transformación anticapitalista con el avance de la democracia y las libertades. ¿no? Fueron la Comuna de París y lo que fue la breve, la fugacísima Revolución Espartaquista alemana, ¿no? entre el 18 y el 19. Esas dos para mí, bueno, les tengo cada vez que vuelvo a leer y aprender más sobre ellas un, un cariño especial, ¿no? Una inspiración que yo creo que, bueno, nos sigue sirviendo hoy. Pues a día de hoy, 21 de mayo de 2018. <laughs> Quien más me inspira en este sentido es una republicana española que se llama Mercedes Núñez, que fue detenida al fin de la, de la guerra civil. Ella venía de una familia católica acomodada y cuando estalla la, la guerra civil, que no se podía imaginar ella que, que eso se, se iba a dar, bueno, pues tuvo que escoger bando y poco a poco se involucra. Más en la lucha política y la lucha militar. Y finalmente, bueno, pues es detenida al final de la guerra, la mandan a la cárcel de ventas y a los dos años, por un error burocrático, la sueltan. Se va a Francia y allí entra en contacto con la resistencia francesa y de nuevo la detienen, esta vez la Gestapo. La envían a un campo de concentración nazi, a Ravensbrück, y allí es capaz, con otras mujeres, de plantarse ante las SS, cuando se jugaban la horca, eh, la cámara de gas y. Eh, bueno, todas las eh, cosas que nosotros sabemos ya hoy, horrores indescriptibles que realizaban los nazis. ¿no? Eh, hizo sabotajes con sus compañeras, eh, miles de buses. Eh, se plantó en una huelga eh, exigiendo eh, algo más de comida, porque el hambre era extrema y muchas morían de inanición. Eh, se plantaron también ...con otras siete compañeras españolas que tenían en el campo... ...este era en Leipzig, donde luego las trasladaron de, de Ravensbrück... ...a una fábrica de, de una empresa que se llamaba HASSAG... ...de armamento alemán... ...y se plantaron a la hora de no recibir ninguna dádiva... ...ningún dinero por pequeño que fuera... ...porque ellas se consideraban prisioneras de guerra... ...prisioneras políticas... ...y, y bueno, tejían por las, por las noches sus historias, cantaban... eh, para animarse, eh, se pasaban recetas de cocina cuando el hambre era brutal y ella estaba justo un 13 de abril del año 45 a punto de entrar en, en la cámara de gas, al día siguiente parece que ya bueno, estaba próxima a la liberación, estaba próximo al ejército rojo, pero eh, ella había entrado en la enfermería y eso era el camino a la cámara de gas directo, sus amigas le, le dieron una, una bandera tricolor republicana bordada por ellas como bueno, es un esperanza, ¿no? un símbolo de que de esta vas a salir, a ellas las evacuaban y al día siguiente, 14 de abril del 45, fue liberado el campo. ¿no? Entonces, eh, ella ha escrito una, una biografía, eh, murió hace ya unos años, en el 86, pero hay una biografía reciente ahora, de 2016, que se llama El valor de la memoria, os la, os la recomiendo. Y como el olvido nazi, el proyecto de olvido nazi, que también es el proyecto de olvido franquista al régimen del 78, lo estamos viendo, ¿no? eh, significa que cada vida eh, que, que eliminaban tenía que ser superflua, tenía que quedar olvidada. Yo creo que es muy importante que todas estas vidas que han quedado anónimas, bueno, pues nosotros las vayamos recuperando una a una y, y sean nuestros revolucionarios, nuestras revolucionarias. ¿no? Y Mercedes Núñez realmente para mí bueno, pues ahora mismo es alguien bastante importante. I guess all uh, revolutions are, to use a metaphor, uh, a moment when something is uh, solid or appears solid, uh, heats up and turns liquid and then turns to gas. Uh, so it's a moment of possibility, uh, of, of reorganization of we usually think of the social, but maybe also the technical and the relationship of the social and the technical to the natural world, like all of those things. Are probably involved in moments of revolution, and on the one hand, everything turns to gas. Like there's a there's a dissolving of some uh, accepted form of things. All that is solid melts into air. But the thing to pay attention to is maybe revolutions always imply also restorations. That at some point it's going to solidify again. So maybe the thing not to lose sight of is that with every revolution comes a restoration. That the thing will solidify back down into another order at some point. For better or worse, one hopes for better. Well, it's not a matter of whether they uh, succeeded or failed, or, or whether one thinks they are a good thing or not. Uh, I think the one that's shaping our era, surprisingly, is the Chinese Revolution. Uh, and a lot of hope was invested in that uh, around the world. Uh, and it certainly turned out to be completely different to what anyone expected. Uh, but in the late 40s, China re entered world history and is now possibly in charge of it, as far as anybody can tell. But if you were to go back and tell the Red Guards of the 60s that by our time, uh, the fate of global capitalism depended on uh, the People's Republic of China, they would think you were crazy. But that's, in a sense, where we are. But maybe one, if one thinks that's the most important revolution that we've had, the most important one is still to come. And that's probably the revolution of enduring. Is there a way to uh, live on the planet Earth without destroying it? Is something none of the revolutions have really figured out. So there's one still to come, and it's one that would we'll definitely touch on the social, the technical, and the natural. To see if there's a way that those things can be enduring, uh, because we're living through a kind of anti-revolution that's attempting to destroy everything that you know, our species being ever did, uh, which is called the Anthropocene. So, a revolution of enduring is the next one. <laughs> it's, it's tempting to name uh, fictional ones. Uh, but I'm going to have to go with, with the old standby, which is Marx. And uh, out of uh, just some sense of loyalty, I, I was, uh, my early training was in the labour movement, uh, and I'm, I'm loyal to it, you know, till the day I die. Uh, but, I, but I think we lost. Like ours is a is a lost revolution. Uh, mine is a defeated people, and it's maybe best to know that and to think that you then really have to start again, rethink the whole thing all over again so uh, I, well, I say i'm loyal to marx. it wouldn't be a fidelity. it's uh, uh, an example of trying to think uh, the social, natural, t technical movement uh, and to think the possibilities and of what could be made of it, but not one to endlessly repeat, but one to learn from, put aside, because we have to start over. Bueno, yo soy determinista. solo que no creo en el, tanto en el economicismo cuanto en los cambios en, la, en los sistemas sociotécnicos. A un sistema sociotécnico tarde o temprano le responde un grupo portador de invención que acaba por conquistar el poder, eh, e incorporando a su vez las, a, a, los antiguos emblemas, eh, las, enti, las antiguas insignias, podríamos decir que eh, señalaban ese poder. Piensa, por ejemplo, en el caso de los, de los reyes con la cinegética, que recuerdan la época de los cazadores-recolectores, ¿verdad? En ese sentido, una revolución inaugura eh, un corte en el tiempo que recoge el tiempo antiguo, lo reformula y lo presenta como una tesaurización del propio poder. Con lo cual inventa la historia, pero a través de ese truco de redrotiempos y proyecciones del tiempo nuevo. O, Tiempo eventual o retrotiempo. Con respecto un poco al anterior, si me permites que añada algo, creo que es importante. El combustible de toda revolución es el ansia mesiánica de grupos oprimidos. Pero esos grupos oprimidos nada podrían hacer si el grupo portador de invención no eh, pusiera como vanguardia. Una serie de instrumentos y de maquinaria que permitieran supuestamente el ascenso de esos grupos oprimidos que se transformaría, por así decir, en nuevo zócalo del poder. ¿no? Eh, por lo tanto, creo que es importante señalar frente a muchas posiciones, en mi opinión, demasiado mesiánicas, si quieres, eh, demasiado sentimentales, ¿no? eh, la idea de que sí, es verdad que necesitamos un cierto combustible para que haya revolución, pero que ese combustible obviamente es utilizado por una máquina y esa máquina es el cambio violento de paradigma técnico. ¿verdad? Y con respecto a cuál haya sido la revolución más grande, pues parece que es evidente porque coinciden las dos. Es decir, eh, cuando Robert Stevenson está utilizando, y mira que habían pasado 100 años, la marmita a vapor de Papen, para hacer mover eh, las máquinas, no solamente locomotoras, lo más importante, las máquinas que llevan el carbón de las minas y lo extraen, entonces parece obvio que la Revolución Francesa y la Revolución Industrial coinciden casi exactamente, una en Inglaterra, otra en Francia. La reverberación en Alemania sirve para que los filósofos podamos tener algo de qué comer, pero simplemente... la figura revolucionaria para mí, por excelencia, es la del Comunard, no, de la comuna, eh, que es un ser héroe anónimo. Eh, tanto hombres como mujeres toman el poder y dicen alguna cosa realmente increíble. a saber, la bandera de la comuna es la bandera de la revolución mundial. obviamente, eso fue un sueño, entre otras cosas, porque ni disponían del aparato técnico ni del aparato financiero, porque no se atrevieron a eh, violentar el Banco de Francia, como es natural, y tener dinero para seguir con la propia revolución. Y además, porque geopolíticamente hablando, las fuerzas de Alemania, de Inglaterra y de Rusia se unieron para propagar la idea que quizás no sea tan, tan descabellada. De que las propias policías extranjeras y espías que funcionaban en Francia estaban involucradas también en el interior de la propia revolución. Así que dos meses y medio, maravilloso. Eh, yo no entiendo que alguien pueda ir a París y no vaya al lachaise Me parece una infamia, vamos. Eh, bueno, en primer lugar eh, tendríamos que decir qué tipo de revolución o de qué revoluciones hablamos. No es lo mismo hablar de una revolución histórica, o política o eh, la estructura de las revoluciones científicas de Kuhn. ¿no? Pero si tuviésemos que concretar en algo, yo, yo diría que revolución es el último momento de eh, un periodo crítico, de un periodo de crisis. Es decir, la revolución es ese momento en el que se tiene que hacer efectivo un cambio que lleva produciéndose desde hace tiempo. Bueno, sería fácil decir eh, revolución francesa, revolución americana, eh, revolución rusa, etcétera, etcétera. Pero yo creo que eh, si se trata también de pensar en revoluciones futuras, o en posibilidades de revolución yo creo que lo más interesante sería saber sobre qué o contra qué tendríamos que ejercer eh, a día de hoy algo de, 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 de rebeldía, por decirlo de alguna manera, eh, no solo en hechos concretos y en situaciones concretas que evidentemente habría que particularizar en todos los aspectos, sino eh, renegar o rebelarnos contra eh, bueno pues con una sociedad que prima absolutamente la comunicación, que prima el... El, el devaneo con lo igual y por tanto hacer una revolución directamente por la diferencia y la imaginación, sin más. Pues ahí voy a decir: si he, he venido en cierta manera a hablar de, de rusos y hablar de la revolución rusa y hablar de, 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 de arte de vanguardia ruso, pues voy a decir que Tatlin. Y lo voy a decir no solo por, dos, no solo por, por el hecho de, perma, de pertenecer a un periodo revolucionario, sino porque en él se conjugan, pienso, revolución artística, revolución política, revolución histórica, la ilusión de la revolución y seguramente también la melancolía por no haber podido alcanzar determinados objetivos. Creo que es un buen ejemplo de cómo transcurren las revoluciones. Euh, ce n'est pas au niveau de la signification. La révolution, euh, je la vois comme un horizon. Ça veut dire que c'est nécessaire. On pourrait dire que c'est loin. L'horizon, c'est loin. Sauf que, à chaque fois que... que si, si tu marches dans le désert, par exemple, tu marches dans le désert, et en fait... Tu refais l'horizon à chaque fois, chaque fois que tu marches dans le désert. Ce que je veux dire par là, c'est que chaque pas compte. Ça a l'air loin, mais chaque pas compte. Oui, j'ai compris, mais je ne comprends pas très bien la question. Toutes les. Euh, il faut d'abord prendre tout, toutes les révoltes et toutes les révolutions et toutes les rebeldias et toutes les uproaries, tout ça ensemble. Et puis, pourquoi il y aurait des plus importantes que d'autres euh, Pour chaque personne qui est impliquée dans la moindre lutte, bah, c'est la lutte qui compte. Donc, je ne vois pas pourquoi il y aurait des révolutions plus importantes que d'autres. Je, spontanément je répondrai ça. Alors, le problème de ce genre de questions, c'est que c'est comme un concours de beauté. Il y a Miss, euh, Miss Univers, <laughs> alors qu'il y a beaucoup de personnes très belles dans le monde. Tu comprends Donc, euh, c'est comme quand on demande quel est ton livre préféré, c'est complètement... C'est une bibliothèque que tu aimes. C'est un Donc, si tu veux, euh... Empédocle, Rosa Luxembourg, euh... Anna Arendt, euh... beaucoup, beaucoup de gens. Beaucoup de gens. Voilà. Pues, diría que. Un gesto rebelde o un gesto revolucionario es aquel que rompe con la normalidad, con el devenir de la normalidad. Y la normalidad no es otra cosa que las condiciones de opresión. Hay una revolución que se está gestando hoy en día que es la del tránsito de la puta mercantil a la puta gratis, con un horizonte puesto en la figura de la folladora. Eh, no sabría decirte si se trata de un proceso revolucionario, pero desde luego es de ruptura, como te había dicho hasta el momento anterior, y en este caso de las condiciones de opresión relativas al... Trabajo y al, y al placer. Tengo muchos eh, favoritos y favoritas, pero ahora me viene a la mente Makoki, que es un personaje de cómic de los años, finales de los 70, de Gallardo y Mediavila. Eh, empezó a publicarse en la revista El Víbora y Makoki era un loco. De un manicomio del Cotolengo que está allí al lado del Parque Huel well, en Barcelona. Eh, es, un, es un hospital para locos. Eh, y él, cuando le están a punto de aplicarle el electroshock, se levanta de la camilla, le clava una aguja al, al doctor, e empieza a soltar mamporro y se hace una asamblea en el Cotolengo. Y, eh, se liberan los locos. Previamente de hacer la asamblea se van a la farmacia y se ponen hasta el culo de todo lo que le tienen racionado, ¿no? todas las pastillas y todos los farmacos que le tienen racionado. Y Makoki se escapa y va por Barcelona con sus cables del electroshock por la cabeza. Le hizo Cortatu una canción que se llama Revuelta en el frenopático, que es el primer capítulo de Makoki.